escuchen. Un poco más profundo. Nueve. Diez. Profundo. Ve muy profundo. Suéltate. Y ve a ese lugar donde está la fortaleza interna. Donde está tu sabio interior. Tu espíritu te lleve. ¿Pudieras recordar o sentir alguna situación donde esa fortaleza se hizo presente? Dime, Luis, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Es de día? ¿Estás en casa o en la calle? En la calle. Estoy en la calle. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué edad tienes ahí? Trece. Tengo 13 años. ¿Y qué sucede ahí? Golpean a mi papá. Golpean a mi papá. ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy en el suelo. ¿Cómo? ¿Me estás ayudando a levantarse? No, yo estoy en el suelo y alguien me levanta. Okay. Estoy en el suelo y alguien me levanta. Voy a contar, Luisito, del 1 al 3. Y vamos a hacer un cambio de rol. Significa que le prestarás tu mente y tu boca a papá. Quiero hablar con él. 1. Préstale tu mente. 2. 3. Cambia. José Luis, ¿qué está pasando? ¿Quién te golpea? Los vecinos del trabajo. Los vecinos del trabajo. ¿Ya viste que está Luisito? ¿Y tiene miedo?
Sí, yo sé que solo es lo que te interesa. Pelear y golpear. Ahora, déjame preguntarle a Luisito cómo se siente, porque a lo mejor no tiene miedo y yo me estoy adelantando. Déjame preguntarle a él. Luisito, ¿tienes miedo de que esté peleando papá o no? ¿Qué estás sintiendo ahí? Ganas de ayudarlo. Bien. Como todo un campeón, ¿cierto? Bien. Siente cómo corre por tu cuerpo. Esa valentía, esa fortaleza. Esas ganas de ayudar. Siéntete fuerte. Trae a tu corazón y a tu mente ese valor, ese que estás sintiendo ahí. Y ahora déjame con papá. José Luis, yo estaba equivocada, estaba pensando que tu hijo tenía miedo, pero no. Es todo un campeón. ¿Cómo te sientes con eso? Que a pesar de su corta edad quiere ayudarte, ¿cierto? Así es. ¿Quieres darle un abrazo a ese hijo tuyo? Fuerte y valiente. Bien, entonces abraza a tu hijo. Besito, abrázate de papá. Hazle sentir toda esa fortaleza. Que quieres ayudar. José Luis, dile a tu hijo lo orgulloso que estás de él. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. ¿Y qué más le quieres decir a tu hijo? Y te amo, hijo. Te amo mucho. Te amo mucho. Estoy aquí contigo. Luisito, ¿quieres perdonar a ese papá impulsivo peleonero? Sí. Perdónalo entonces, desde el fondo de tu corazón, dile que lo perdonas por peleonero. José Luis, ¿qué le quieres decir al niño? Que he tenido muchas veces la culpa. Que he tenido muchas veces la culpa yo. Es que eres broncudo, ¿cierto? Como los caballos briosos. Así. Más grande, con, más que con la niña. Con su mamá. Ah, bueno, pues es que sabes con quién. Palabras.
veces las palabras duelen más que los golpes también, ¿cierto? ¿Le quieres pedir perdón entonces a Luisito por haberte puesto así con su mamá? Sí. Desde el fondo de tu corazón hazlo entonces. Ya es hora. Yo he tenido la culpa de muchas cosas que a ustedes les han pasado. Por caballo brioso. Por necio. Así es, por necio. Y pensar que yo siempre tengo la razón cuando no es así. Así es. Pensar que siempre tengo la razón cuando no es así. Es de sabio reconocer eso, José Luis. Ahora, Luisito, ¿qué le quieres decir a papá? Que lo amo mucho. Llénate de todo ese amor de tu padre. Es que a veces los caballos briosos no saben demostrar, porque a la primera luego reparan y relinchan. Así son los caballos briosos. Pero cuando están tranquilos son muy buenos, son valientes, son fuertes. Luis, verifica en tu corazón y en tu mente si hay algún resentimiento todavía con papá. Revisa bien. ¿Quieres perdonarle por no haberte ayudado en esa enfermedad? Sí. Bien. Desde el fondo de tu corazón, perdónalo, ya es hora. Ya no necesitas ese recuerdo ni ese dolor. Está diciendo papá. Que lo disculpe. Que lo disculpe por no haberme ayudado. Cuando pudo haberlo hecho. Cuando pudo haberlo hecho, bien. Es que así son los caballos briosos, Luisito. No se dan cuenta. Y arremeten con todo. Algunos pensarán que es por valentía y otros pensarán que por miedo. Pero al fin y al cabo sucede. ¿Quieres entregarme entonces ese dolor que estaba ahí en tu corazón donde no te quiso ayudar pudiendo hacerlo?
aún en mi mano, que yo me voy a llevar ese recuerdo, ese dolor, ese resentimiento, ya no se fue. Ya está ahí. Bien. Ahora esté consciente de cómo me lo estoy llevando. Lo vamos a sacar entre los dos. Observa y siente. Lo estamos sacando, lo estamos sacando, lo estamos sacando. Fuera. Y ahora, ¿dónde está ese espacio vacío que dejó ese dolor y ese feo recuerdo? ¿Qué vas a poner? Dime. Con mucho amor. ¿Quieres también poner la imagen de tu bebé? ¿Se siente bien? Sí. Excelente. Ahora vámonos a otro momento, Luis. Vámonos a otro momento. ¿Qué te hubiera afectado en tu vida? ¿Alguna situación difícil? Situación donde fuiste igual de valiente como en esta. Bien, y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Salud. Me voy 5 segundos y regreso y ya le están cantando. Y ella está contenta. ¿Le gusta eso? Contenta y borracha. Y le dan un beso a la mejilla. Uno de los que le estaba cantando. Y le dan un beso en la mejilla a uno de los que canta. ¿Cómo se siente ese hombre fuerte y valiente ahí? Bien. Excelente. Muy bien hechos. Llénate de esa valentía, de ese valor. Permite que inunde cada parte de tu piel, de tus poros, de tus células. Siente ese valor. Y dime, ¿qué hace ese tipo? Me da miedo. Claro, por supuesto. Le da miedo. Bien. En tu corazón toda esa fuerza, esa valentía, ese coraje, esa decisión, esa determinación. Y ahora vámonos a otro momento, Luis, donde haya sido igual o más valiente, más decidido. ¿Estás? También con tu papá. Estoy con papá. Me persigue en una camioneta. No. ¿Me persigue un hombre en una camioneta? Y voy junto con mi papá. Wow.
Voy con papá. Llegando casi a mi casa, se para atrás de mí y se baja. Y mi papá también se baja y yo le da un cabezazo a mi papá. Le da un cabezazo a mi papá. Empiezo a pegar a ese señor con toda la fuerza que yo tenía. ¿Para qué? Dejar a mi papá. Para que dejara a mi papá. Luis, ¿por qué ese hombre los persigue? ¿Por qué los agrede? Porque estaba parado en una curva donde no tenía que estar parado y yo le pité. ¿Le pitas y les echa la bronca? Sí, iba borracho además. Y además iba borracho. ¿Te sientes valiente? Congela esa imagen, Luis. Congela esa imagen ahí. Haz un puente a la vida actual. Y dime, ahora que ha pasado el tiempo, los años, que has aprendido, que has madurado, ¿qué cambiarías de todas esas escenas? Tratar de evitarlo. Tratar de evitar los golpes. Cierto. Así es. Hubiera sido mejor hablarle a una patrulla. Bien. Entonces yo te pregunto, ¿hay más formas de resolver que no solo golpeando como un caballo brioso? Sí. Bien. Entonces significa que la valentía no solamente es pegar, no solamente es golpear, ¿cierto? Entonces, ¿quieres meter esa valentía sin golpes aquí en tu corazón? Ponle ahí. Ya está. Excelente, muy bien. Ahora vámonos a otro momento, Luis. Y a otro momento donde tu espíritu sabio te quiera llevar. ¿Dónde están las respuestas que busca hoy tu corazón? Con respecto a Maribel. No necesitas esforzarte ni buscar. Tu espíritu te lleva solo. Solamente tú pon la intención. Ve ahí. ¿Dónde están las respuestas? Uno. Ve muy profundo. Déjate guiar. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime qué está pasando. Estamos en la feria. Estamos en la feria. ¿Quiere que la deje sola? Pero no, que no.
está haciendo. Sus amigas. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 3, José Luis, ya sabes cómo funciona. Quiero hablar con Maribel. Préstale tu mente y permite que se exprese. 1. Maribel, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué quieres que Luis se vaya? Porque no quiero que esté aquí. ¿Y por qué no quieres que esté ahí contigo? Berrinchuda. Tal vez. ¿Cuántos años tienes ahí, Maribel? 23. 23 años. Pues como que los berrinches son para los chiquitos, no para los grandes. Y los 23 ya está uno grande, ya no puedo andar haciendo berrinches, ya se ve uno medio mal. ¿Le quieres pedir perdón a Luis por eso? Sí. Bien, entonces hazlo desde el fondo de tu corazón, Maribel. Dile perdón. Eso y por todo lo que te he hecho. Porque te he hecho muchas cosas feas. Te he hecho muchas cosas feas. Y no te lo merecías. Y no te lo merecías. Luis, ¿quieres perdonar a Maribel por todas esas cosas feas que no te merecías y que ella hizo? Sí. Bien. Yo pensé que estaba equivocada conmigo. Bien, entonces perdónala desde el fondo de tu corazón, desde tu honestidad. Te perdono, Maribel. Sé que tu vida no ha sido fácil. Perdón, no te guardo ningún rencor. Te deseo lo mejor. Luis, verifica en tu mente y en tu corazón si hay todavía algún miedo, algún resentimiento, algún dolor que haya generado Maribel en ti y que hoy debamos sacar. Sí. ¿Me lo entregas, yo me lo llevo? Sí. Bien, ponlo ahí. Listo.
Bien, ahora estoy consciente de cómo vamos a sacar ese resentimiento, dolor. Eso que pusiste ahí en la mano. Lo vamos a sacar, lo estamos sacando, lo estamos sacando. Fuera. Y ahora que ya has perdonado todo eso, Maribel, contacta con tu ser de luz. Pide su presencia, que necesitamos su asistencia. Dime, ¿ya está ahí? Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Dice que confíe en él. Que está conmigo. Que está conmigo. Me lleva cargado en sus brazos. Me lleva cargado en sus brazos. Mira qué bonito. Nunca me ha dejado solo. Y que va a estar aquí siempre para mí. Y que va a estar aquí siempre para mí. ¿Te sientes afortunado por eso, Luis? Demasiado. Bien. Llénate de todo su amor. De la paz, de toda la protección que él te da. Ahora le quieres preguntar qué hacer con tu pareja. Pregúntale y repite en voz alta lo que te conteste, lo que te diga. Debes de ser paciente. Y yo todo lo acomodo. Y yo todo lo acomodo. Y tu tiempo no es mi tiempo. Y tu tiempo no es mi tiempo. Las cosas se dan cuando yo lo decido. Las cosas se dan cuando yo lo decido. No cuando tú quieras. No cuando tú quieras. Luis, ¿le quieres preguntar a tu maestro Jesús cuál es el concepto de amor? Sí. Amor es dar. Y no tanto recibir. Y no tanto recibir. Porque si tú das, estás amando. Porque si tú das, estás amando. Pero que si te gusta dar, si te gusta recibir y no dar. Nunca vas a amar si no das. Nunca vas a amar si no das.
presencia de tu maestro. Quieres pedirle perdón a Maribel por los errores cometidos, por haberla abandonado. Y ahora escucha que te contesta. Dice que nunca es tarde para remediar la situación. Que nunca es tarde para remediar la situación. Todo llega a su tiempo. José Luis, ahora que estás ahí con tu maestro, ¿quieres pedirle perdón a Maribel? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Le quieres pedir perdón a ella por algo? ¿Algo que le hiciste? También a la pequeña Valentina. José Luis, ¿tú tuviste que ver en la separación de Luis y Maribel? De cierta manera sí. De cierta manera sí. ¿Interferiste? ¿Cierto? Sí, no la apoyé. ¿Y ahora le quieres pedir perdón por eso? A Maribel. ¿A los dos? Sí. Entonces hazlo. Porque un padre siempre orilla a los
los polluelos, a los aguiluchos, a que levanten el vuelo. Y en ese vuelo seguramente tendrán algunos tropiezos, pero los tenemos que dejar volar como águilas. ¿Cierto? Sí. Bien, entonces pídele perdón a los dos por eso. Se iban y formaban su familia afuera, yo iba a estar ahí ayudándolos fuera cual fuera, y en vez de eso te mal aconsejé. Y sé que dejaras a tu esposa de cierta manera, que abandonaras a tu hija. Luis, ¿perdonas a ese papá miedoso? Bien, entonces perdónalo. Te perdono. Pero déjame tomar mis decisiones. Yo ya no soy un niño. Yo ya no soy un niño. Pregúntale a tu maestro Jesús si tiene algún otro mensaje para ti, para despedirnos. Cuiden que tenga fe. Que luche por mi familia. Que luche por mi familia. Porque él me dio. Porque él me la dio. Que tenga fe porque me lo va a regresar. Que tenga fe porque me lo va a regresar. Que va a estar conmigo. Bien. Ahora, José Luis, pregúntale a tu maestro si quiere alinear tus chakras, balancearlos. Luis, habla con tu maestro, Luis, y dile por favor que alinee tus chakras, equilibre tus energías y las armonice, que ya es hora de regresar.
pase. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Me quieres decir para mi aprendizaje? Solamente yo se lo estoy pidiendo. Pero no veo que haga. Yo sé que él lo va a hacer, pero ahorita. Pero no es el tiempo. Observa qué hace. Y nosotros vamos a poner la intención para balancear también. Los dos juntos. Y con la ayuda de balancea, balancea y cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. Aquí tenemos otro punto energético en la garganta, balancea y cubre con luz blanca. Balancea, cubre con luz blanca. Balancea, cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. A la altura de los genitales, Luis, también tenemos otro chakra. Balancea y cubre con luz. Observa y siente qué hace tu maestro. Pregúntale si ya estás listo para regresar. Tenga mucha fe. Bien. Entonces agradece a tu maestro su ayuda, sus mensajes tan bonitos. Y despídete porque ya es hora de regresar. Ahora contaré del 1 al 5 e irás regresando al aquí y el ahora, dueño de tu mente y de tu cuerpo. 1, estamos regresando. Te sientes ligerito, ligerito, pero sobre todo feliz, reconfortado. 2, seguimos regresando y te
te sientes muy ligero, tranquilo, pero sobre todo decidido, valeroso, con una autoestima en su lugar, sabiendo qué es lo que quieres, para dónde vas. Muy fuerte. Seguimos regresando, y la pesadez se va, ya no la necesitamos, fuera. Toda esa pesadez se va, ya no la necesitamos. Pareciera que flotas como una verdadera pompa de jabón al viento. Muy ligerito, pero sobre todo feliz. Un hombre feliz. Muy tranquilo. Seguimos regresando, cuatro. Sientes muy recuperado. 5, despierta. ¿Quieres un Kleenexito? No. ¿Y cómo se siente usted? ¿Qué sensación tienes? Cuéntame. No sé. Estoy bien. Me siento bien. ¿Cómo es bien? ¿Qué aprendiste de esta sesión, Luis? ¿Qué tengo que aprender a perdonar? Aprender a perdonar. ¿Por qué crees que sea tan esencial? ¿El perdón? ¿Por qué debemos de aprender a hacer eso? Para liberarte de todo, todo lo que te hace daño, porque si no perdonas, nunca te liberas. Sí, así es. Si no perdonamos, no nos liberamos. No te liberas de las cargas, de lo que te hicieron, no de lo que hacen. Entonces, ¿estás listo para luchar? Sí. ¿Decidido? Excelente. Muy bien hecho. ¿Quisieras compartir esta sesión para que otras personas pudieran aprender también? ¿Que yo no tuviera? Si autorizas que la publiquemos. Sí. ¿Qué consejo darías tú como recomendación, Luis? Pues primero que perdone. Y segundo, pues que sean felices. ¿Verdad que sí? Sí. Lo básico, ¿no? Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy estamos a 16 de enero del año 2015. Eso, muy bien. Quédate más grandita. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, yo sentí que fue como una hora. ¿Sí?